más o menos las distancias entre las órbitas planetarias y el Sol. Los planetas varían de tamaño entre sí, creciendo maravillosamente desde el más pequeño. Mercurio, que está más cerca del astro rey, que está más cerca del centro, hasta el mayor, Júpiter tonante, a mitad de la distancia entre el centro y la circunferencia. Y, luego disminuyendo otra vez hasta el planeta más exterior conocido, al terrible Plutón que es algo mayor que Mercurio. Mientras más remotos los planetas, son más lentas sus velocidades aparentes, que disminuyen desde los 50 km por segundo de Mercurio, hasta los 5 del místico y sabio Neptuno. A todas luces es claro que esta es una característica de la mengua de los impulsos enviados desde el Sol, cuando se adentran cada vez más profundamente en la distancia. El veloz movimiento del planeta Mercurio influye decisivamente sobre la glándula tiroides. La órbita de Mercurio es tan excéntrica y tan efímero su período, que cualquier ciclo que pueda inducir resultaría de hecho demasiado errático para un estudio serio. Mercurio como planeta astrológico es mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al Mitra mazdeísta, es el Buda, el genio o dios establecido entre el sol y la luna, el compañero perpetuo del sol de la sabiduría. En la mitología griega, ostentaba alas para simbolizar que asistía al Sol Cristo en su curso sideral y era llamado en otros tiempos el nuncio y el lobo del Sol, Solaris Luminis Particeps. Era el jefe y el evocador de las almas, el Kabir y el Hierofante. Virgilio, el poeta de Mantua, el maestro del Dante florentino, describe a Mercurio tomando su caduceo un martillo de dos serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las desdichadas almas precipitadas en el orcus de los clásicos, el limbo cristiano. Tum virgam capit, acanimas y evoca orcus para hacerlos ingresar en la milicia celestial. Mercurio es el aureoplaneta, a quien los hierofantes de los antiguos misterios prohibían nombrar y está simbolizado en la mitología griega por los famosos lebreles o perros guardadores del ganado celeste que se abreva en las fuentes inefables de la sabiduría oculta. Motivo también por lo cual es conocido como Hermes Anubis y como el buen inspirador Agatodaemon. Como ave de Argos, Mercurio vela sobre la tierra, quien le toma equivocadamente por el sol mismo, siendo entrambos, respectivamente el Sarama y Sarameya de los Indostanes. Cuentan las tradiciones que el emperador Julián oraba todas las noches al sol oculto, por la intercesión de Mercurio, pues como muy sabiamente dice Bosius. Todos los teólogos aseguran que Mercurio y el Sol son uno, por eso era considerado como el más elocuente y sabio de los dioses, lo cual no es de extrañar, puesto que Mercurio se halla tan cerca de la sabiduría y de la palabra, o Logos, que con ambos fue confundido. En la sumergida Atlántida, dentro de la cripta divina del misterioso, Eres, el planeta Mercurio resplandecía gloriosamente sobre el ara sacra, bajo las cúpulas y techos del templo de Hércules. Mercurio, el Hermes astrológico, es el dios de la sabiduría conocido en Egipto, Siria y Fenicia, como Top, Tat, Ad, Adam, Carmón y Enoch. Dentro de aquella misteriosa mansión del templo de Hércules, envuelta en nubes grises, solo se permitía al neófito ver al planeta Mercurio, flotando como el espíritu supremo sobre las aguas genesiacas del primer instante. Nunca podía faltar en esta cripta de Mercurio el consabido lago iniciático, donde por toda representación de misterio, las aguas aparecían siniestramente negras como el betún. Aquel lago fatal aparecía ante la vista de los neófitos atlantes, como enmarcado entre cuatro típicas colinas, tal y como se suelen ver en ciertos cuadros nobiliarios, este símbolo sexual nos recuerda aquel relato de las mil y una noches que lleva por título. El príncipe de las cuatro islas negras. El príncipe de dicho cuento existió realmente en la Atlántida, en la misteriosa Ólisis y fue hijo de un rey iniciado del Jardín de las Espérides, el centro iniciático de la buena ley. Aquel príncipe no pudo ser coronado rey porque cuando se le sometió a las pruebas iniciáticas, no logró resistir con éxito las crueles tentaciones sexuales de Katebet, la de los tristes destinos. Adán y Eva salieron del Paraíso por haber comido de la fruta prohibida, pero las manzanas de oro de freya y licor del Soma Bíblico mará constituyen el alimento fundamental para el astral. Recordemos que el hierograma sexual de YO, corresponde a la hueste de los Elohim, los Padres o Pitris de la humanidad. El Enseminis es el Mercurio de la Filosofía Secreta, dentro del cual se encuentra todo el Ens Virtutis del Fuego Sagrado. La esvástica nórdica contiene en sí misma la clave secreta de la transmutación sexual. Por eso es dicha runa el molinete eléctrico de los físicos. La esvástica es un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo siete distintas claves interpretadoras. Es el símbolo de la electricidad trascendente, el alfa y la omega de la fuerza sexual universal, desde el espíritu hasta la materia y por ello quien llega a comprender todo su místico significado, queda libre de la gran malla o ilusión. AZF, son las tres iniciales del gran arcano, quien lo conozca podrá transmutar las aguas negras del mercurio de la filosofía secreta para liberar energía dentro del cuaternario lunar humano. El reino de los cielos solo puede ser conquistado por la violencia y la rebeldía. En los antiguos tiempos existieron cinco celebérrimos templos de misterios que nos recuerdan al templo de Hércules en la Atlántida. El primero de esos templos llevaba ciertamente el nombre de Hércules. El segundo era el de Marte Galo. El tercero era el de Minerva Meliense. El cuarto, el de Diana de Epeso y el quinto, el de Isis de Nilo. Todo templo de misterios tiene tres aras sucesivas. La primera es la de la pobreza del aprendiz. La segunda es el supremo arte alquimista del compañero. La tercera, la muerte de la que ha triunfado todo maestro resurrecto. El Sahaja Maituna, magia sexual, es la ciencia de Pedro y este santo apóstol de los misterios de Jesús, tiene las llaves del reino. El nombre original de Pedro es Patar y las tres consonantes, PTR, están grabadas a base de cincel y martillo sobre la piedra viva que sirve de puerta al reino. La P nos recuerda a los vitris o padres de la humanidad. La T viene a recordarnos al hombre y la mujer unidos sexualmente. La R, mística, nos recuerda al Ra egipcio, al fuego sagrado. La piedra sexual, la piedra filosofal de los alquimistas medievales, es el vetilo mágico de todos los países, la ostrita esculapiana, la piedra con quema a Choán curase a Filoctetes. Recordemos las piedras aulladoras, oscilantes, rúnicas y parlantes de los terafines, las piedras del rayo, las galactitas órficas, etc. Solo el mercurio de la filosofía secreta, solo el mensajero de los dioses, puede sacar a los inocentes del limbo, mediante el saha maituna, la magia sexual. Capítulo 20: Las glándulas sexuales. Las gónadas de la mujer son los ovarios, los pechos y el útero, y las del hombre los testículos, el pene y la glándula próstata. Estas son las glándulas generativas o reproductivas, o endocrinas sexuales, en las cuales se encuentra la salvación o la condenación del hombre. Un estudio de fondo sobre las glándulas sexuales nos demuestra que estas gónadas están gobernadas por Urano, el planeta de acuario y que son dobles en su funcionalismo, pues no solamente tienen secreción externa sino interna también. Los científicos saben muy bien que los ovarios además de producir el huevo, generan una sustancia endocrina maravillosa, un elixir riquísimo que vitaliza a la mujer y la hace femenina. Los testículos tienen el mercurio de la filosofía secreta, el enseminis como secreción externa portadora del espermatozoide que se acumula en la glándula próstata. La secreción interna de la corteza de los testículos, es la fuerza maravillosa que da energía al varón y que lo hace realmente masculino en el sentido más completo de la palabra. Esa gran iniciada del siglo pasado, llamada Elena Petrovna Blavatsky, dice en su formidable obra titulada La Doctrina Secreta, que en el principio la vida se reproducía y perpetuaba por medio de brotes o retoños, o por medio de fisuras o grietas. La hueste colectiva de los Elohim simbolizada con el hierograma sexual de yo, se reencarnó en las tres primeras razas para poblar el mundo y sin necesidad de comercio sexual porque en esos tiempos antiguos la humanidad fue primero andrógina y después hermafrodita. La separación en sexos opuestos y la reproducción por cooperación sexual transformó al bípedo humano en bestia intelectual. Esa electricidad trascendente, esa fuerza creadora universal, es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, por ella podemos convertirnos en ángeles o en diablos, en dioses o en bestias. En nombre de la verdad decimos, que jamás cometeríamos el error de recomendar abstención sexual. Los sujetos lunares que quieren autorrealizarse íntimamente a base de abstención sexual, lo único que consiguen es cargarse de vibraciones venenosas, quirianas terriblemente malinas. Esta clase fatal de vibraciones producen fanatismo externo en alto grado y cinismo experto. Sujetos de este tipo abundan entre los grandes inquisidores, como Tomás de Torquemada y muchos otros. A través de muchos años de observación y experiencia hemos podido comprobar que las tenebrosas vibraciones veneniosquirianas tienen el poder de despertar el abominable órgano cundartiguador. La abstención sexual obligatoria es solo para los miembros de la fraternidad oculta, para genios como Jesús, Hermes, Buda, Zoroastro y en general para todos los dos veces nacidos, los hijos del Sol, los selectos, la raza solar. La autorrealización a fondo solo es posible en hombres y mujeres normales. Entiéndase por hombre normal el que tiene gónadas masculinas normales. Entiéndase por mujer normal la que tiene gónadas femeninas normales. Ninguna semilla degenerada puede germinar. Para los homosexuales sean estos tipos masculino o femenino, la autorrealización íntima resulta imposible. El excesivo número de embarazos señala fornicación y su resultado cármico es aquella enfermedad conocida como osteomalacia o deformación de los huesos blandos, que es tan común en los distritos densamente poblados de Europa y Asia. Los embarazos frecuentes acaban con las reservas de calcio y entonces, como es natural, los huesos se resienten. Dice un dicho vulgar que cada embarazo cuesta una muela. Muchas mujeres padecen de la dentadura durante la preñez. La cooperación entre las endocrinas es maravillosa. Algunas de las endocrinas actúan como aceleradoras de las glándulas sexuales, y otras disminuyen dicha acción. Está completamente comprobado que la glándula timo detiene el apetito sexual. Los científicos han descubierto que la tiroides y la pituitaria ejercen ciertas funciones muy íntimas relacionadas con la expresión sexual. La glándula prostata, que es donde se almacena ese fluido seminal, ese mercurio de la filosofía secreta, está situada en la base de la vejiga rodeando el cuello maravilloso de esta última. Los antiguos médicos magos dieron siempre a la glándula próstata una importancia excepcional, pues desde tiempos arcaicos los hierofantes o cavierres de los sacros colegios iniciáticos consideraron a la próstata como uno de los órganos más importantes para el ejercicio de la alta magia. La glándula próstata ejerce una influencia decisiva sobre los fluidos vitales que circulan por el sistema nervioso. A través de la observación y la experiencia, muchos médicos han comprobado que cuando la glándula próstata se inflama, el sujeto se vuelve irritable, neurasténico y con marcadas tendencias al suicidio. Muchos sujetos de este tipo podrían restaurarse y regresar a su actividad normal si se les tratara la próstata. La hipertrofia de la próstata, que es muy común entre los ancianos, se debe a la hipersecreción de la hormona masculina. Fundamentalmente esta hipersecreción se debe a la sobreexcitación de los testículos por la hormona gonadotropina de la pituitaria. El abuso sexual origina enfermedades prostáticas, eso está ya totalmente comprobado. De acuerdo con el ciclo lunar que gobierna la concepción, cada 28 días, los ovarios emiten un nuevo que es recogido en las trompas de falopio y conducido sabiamente al útero, en donde debe encontrarse con el zoospermo o germen masculino si es que una nueva vida ha de comenzar. Es asombroso el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino para encontrarse. En los pechos maternos se forma el rico alimento para el niño recién nacido. Ningún alimento podría reemplazar a la leche materna. Las épocas de actividad sexual femenina están, definidas por los periodos de menstruación. Durante estos ciclos de impulsos pasionales el huevo va adquiriendo madurez y preparándose a ser expelido para su fecundación. Al mismo tiempo, ciertos cambios sorprendentes, maravillosos, funcionales van efectuándose en los órganos sexuales internos y externos, incluyendo los microlaboratorios llamados glándulas mamarias. El útero es el sagrado claustro materno, el órgano sexual femenino en el que se desarrolla el feto, el vestíbulo del mundo. La inflamación uterina produce irritabilidad, tristeza y neurastenia. La biología ha descubierto que existe una alianza muy íntima entre la pituitaria posterior y el útero. Si se inyectan algunas gotas de extracto pospituitario en la circulación, causarán inevitablemente una intensa contracción de útero. Los hombres de ciencia todavía no aciertan a comprender el porqué milagroso de la oportuna intervención de la sustancia endocrina pospituitaria que llega hasta las células uterinas en el preciso instante para producir las contracciones rítmicas del parto tan necesarias para expeler la criatura. La.